Primero de julio iniciamos el mes de las campañas, el mes de la votación. Yo soy Enrique Legorreta y estas son hoy las noticias en Regeneración. El diputado Gerardo Fernández Noroña pidió apoyar a la candidata de Morena a la diputación local de Zapopan, Jalisco, Juncal Solano, pues es garantía de traer a mecate corto al cabrón de Enrique Alfaro, así como lo escucharon. Durante el cierre de campaña de Morena en Guadalajara, el diputado Noroña afirmó que el gobernador de Jalisco resultó ser el peor porque traicionó las expectativas de cambio del pueblo de esta entidad, un pueblo comprometido, un pueblo trabajador. También resaltó que no se le olvida que Giovanni López fue asesinado por las autoridades estatales por no usar cubrebocas, lo que calificó como una canallada, un acto miserable. El legislador le apuntó que tampoco se le olvida que Alfaro forma parte de la Alianza Federalista e intriga contra la administración del presidente López Obrador. Sin embargo, cuando el primer mandatario acude a la entidad, suda mares aunque esté frío hoy día, y expresó que cuando Alfaro ve a Juncal Solano, parece que se le apareció la diabla. ¿Qué tal, Noroña? Apoyando a la youtuber, cuéntanos en los comentarios. Y hablando de pillos y no tan pillos, el ex líder del Partido Revolucionario Institucional PRI, Fabio Beltrones, obtuvo una suspensión provisional para evitar ser detenido. Un juez federal determinó que las autoridades de Chihuahua no pueden ejercer acción penal en contra del ex gobernador de Sonora. Beltrones señaló en su demanda de garantías que solicitaba la protección de las autoridades contra una orden de aprehensión girada en su contra, por lo cual el ex gobernador solicitó un amparo que fue admitido a trámite por Augusto Octavio Mejía Ojeda, juez de tercero distrito en amparo de materia penal, quien determinó otorgar al priista una suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión que no amerite prevención preventiva oficiosa. El miedo no anda en burro. ¿Qué estará ocultando Beltrones? A días de que se lleven a cabo las elecciones, la aprobación del presidente López Obrador aumentó a 59%, mientras que la desaprobación disminuyó a 37%, de acuerdo con una encuesta del financiero Bloomberg. Además, el 58% de los encuestados consideró que el manejo de la estrategia de vacunación contra el COVID es buena y solo el 23% opinó que es mal. La aprobación del jefe del Ejecutivo es mayor entre aquellas personas que ya recibieron la vacuna que combate el SARS-CoV-2. Pues es de 74%. Para aquellas personas que tienen algún familiar que ya fue inmunizado, es de 62%. Mientras que la popularidad disminuye entre aquellos que no han recibido ni una dosis del biológico. Solo el 51% la aprueba y el 45% lo desaprueba. ¿Tú qué opinas? ¿El presidente saldrá bien librado de la popularidad tras las elecciones? Cuéntanos en los comentarios. Aquí Ken Brockman con una nota especial desde el noticióptero del Canal 6. Un gran animal con apariencia de oso, probablemente un oso, ha bajado de las colinas en busca de comida o tal vez de empleo. Los perritos suelen ser considerados como parte de la familia, por lo que hay quienes incluso arriesgarían su vida por ellos. Un ejemplo del gran amor que se puede generar entre las personas y los canes es el que te presentamos a continuación, ya que un video captado por una cámara de seguridad en una casa ubicada en California, Estados Unidos, muestra el momento exacto en el que tres osos entraron a la casa. Señor alcalde, no sé si está enterado, pero la ciudad está infestada de osos. Sí, y estos son más listos que los osos comunes. Me robaron la cesta de día de campo. Debido a la sorprendente e inesperada visita, los perritos de la familia comenzaron a ladrar, provocando que un oso atacara a un perro negro que se había lanzado. Los dueños de los perritos corrieron para ponerlos a salvo, porque el oso ya se mostraba molesto a causa de los ataques de los canes. Aunque la mujer no sabía en un principio que se trataba de un oso, detalló que tanto ella como sus mascotas están bien y no resultaron heridos de gravedad. Vaya sorpresa que se llevó esta persona en los Estados Unidos. ¡Odiosos! ¡Babosos! ¡Ya no queremos osos! Oye, Homero, eso es pegajoso. ¿Dónde lo escuchaste? En el desfile de primavera de todos los años. El vocalista de Molotov, Miguel Ángel Huidobro, compartió en sus redes sociales un spot del candidato a presidente municipal de Aguascalientes, Arturo Ávila. En el video se escucha la canción de Voto Latino, pero invita al sufragio masivo por Morena y advirtió que denunciarán al partido. De acuerdo con Huidobro, al usar y cambiar la letra de la canción original, violan los derechos de sus rolas sin previa autorización del autor. En la cuenta oficial de Molotov se tuiteó el video original y en la descripción destacaron: este es de original para las masas, pito para todos los políticos. ¿Tú qué opinas? ¿Molotov tiene razón? ¿Será parte de esta oposición pedorra? Cuéntanos en los comentarios. Y los memes virales están dando de qué hablar, se acaban las campañas, así que vamos a ver qué nos dejan los candidatos que buscan el hueso en esta elección. Mi querido productor Bolo, córrela por favor. ¡Fuera de mi oficina! Este 6 de junio, démosle un knockout al PAN.
Vota por Morena. Juntos a la transformación. Hasta aquí la información, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, @regeneracion.tv, ahí nos pueden seguir, darle like a la suscripción, activar la campanita si ustedes nos están viendo en Facebook, porque recuerden que seguimos con este bloqueo de tío Mark Zuckerberg, así que por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube para hacerlo más grande, y también suscríbanse a todas nuestras redes sociales, aquí van a aparecer abajo. Yo soy Enrique Legorreta, nos vemos en la próxima. No, aquí. Porque qué mejor ejemplo, si hay forma.